Bienvenido a todos a los momentos mágicos. Eso es algo que quiero hacer para ustedes cada semana, porque yo sé que hay mucho ruido, hay muchas personas que están tratando de tener tu atención, que están tratando de venderte cosas o preguntar por tu tiempo o tu energía. Y el hecho que ustedes están aquí esperando, mirando este video conmigo en este momento, significa muchísimo para mí y me siento muy feliz y muy honrado. Así que para mí es importante que nosotros tenemos, aunque si es por video, por internet o lo que sea, que tenemos una relación real, que tenemos una relación donde me entiendes, donde aprendes de mi vida un poquito, donde yo realmente comparto las cosas que son importantes para mí con ustedes. Así que en ese momento cantaría enseñarte una cosa que está importante en mi crecimiento y que significa, o sea, que simboliza, no sé si es una palabra, pero sé que representa una lección, un aprendizaje muy importante para mí, y eso es esta cámara. Y esta cámara, aunque sí es súper viejo y súper barato, eso fue el primer cámara que yo he comprado hace como 3 años, cuando yo estaba tratando de empezar a alcanzar a más personas. Y yo lo compré porque yo quería transmitir mi mensaje por el internet. Y yo nunca había hecho videos antes. No, casi no tenía la plata para comprar eso con los micrófonos que tengo, que son súper, súper caros. Y eso fue una inversión en mí, en mi negocio, en mi empresa, súper, súper alto. Y en ese momento súper difícil, pero lo hice. Y los primeros videos no eran tan buenos. De hecho, estaban medio malos. Pero el punto, el aprendizaje de esa cosita que tenemos acá es que tienes que empezar. No tiene que ser perfecto. Nosotros siempre estamos esperando que todo sea perfecto para empezar. Pero la verdad, es que 99% de las personas nunca tiene éxitos porque nunca empieza. Estamos esperando para la vida entera y al final de la vida todavía estamos esperando. Todavía estamos pensando, pero ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no había hecho eso? ¿Por qué no hice ese riesgo? Yo con esta cámara, con esos micrófonos y con un whiteboard que yo puse por la pared de mi apartamento porque yo no he podido comprar o alquilar un estudio, no he tenido la plata, el dinero. Así que con esto empecé y con esto me llegaron muchísimas oportunidades porque yo empecé. Así que por favor, mi mensaje para ustedes hoy y mañana y el día después de mañana, en una semana, en un mes, en un año y un siglo, sería lo mismo. Empiezas ya con la esperanza, ya con la espera, ya con no sé qué voy a hacer, todo tiene que ser perfecto. No, tú puedes empezar ya. Y la magia viene cuando empiezas. Confía en mí. No es tu decisión si tu contenido está bueno. No es tu decisión si tu contenido está lista para el mercado. Aléjate, salta esa información, ese contenido, tu alma, tu servicio, tu producto, tu idea al mundo. El mundo tiene el derecho de decidir. Pero hasta que lo saltas, nunca vas a saber. Y eso es la peor cosa del mundo, si tú no sabes. Así que empiezas hoy, empiezas mañana, pero por favor, empiezas.